Inclina tu oído, Señor, escúchame. Salva a tu siervo que confía en ti. Piedad de mi Señor, que a ti te estoy llamando todo el día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Que tu gran bondad nos escuche, Señor, ten piedad. Ábrenos la puerta de tu misericordia, Cristo, ten piedad. Tú eres nuestro Dios y Salvador, Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo. Lectura del libro de Isaías. Esto dice el Señor: yo, conociendo sus obras y sus pensamientos, vendré para reunir las naciones de toda lengua. Vendrán para ver mi gloria. Les daré una señal y de entre ellos enviaré supervivientes a las naciones: a Tarsis, Libia y Libia, tiradores de arco, Tubal y Grecia, a las costas lejanas que nunca oyeron mi fama ni vieron mi gloria. Ellos anunciarán mi gloria a las naciones, y de todas las naciones, como ofrenda al Señor, traerán.
traerán a todos vuestros hermanos, a caballo y en carros y en literas, en mulos y dromedarios, hasta mi santa montaña de Jerusalén, dice el Señor. Así como los hijos de Israel traen ofrendas en vasos purificados al templo de Dios, Señor. También de entre ellos escogeré sacerdotes y levitas, dice el Señor. Palabra de Dios. Soportéis la prueba para vuestra corrección, porque Dios os trata como a hijos. Pues, ¿qué padre no corrige a sus hijos? Ninguna corrección resulta agradable en el momento, sino que duele, pero luego produce fruto apacible y justicia a los ejercitados en ella. Por eso, fortaleced las manos débiles, robustecer las rodillas vacilantes y caminad por una senda llana. Así el pie cojo no se retuerce, sino que se cura. Palabra de Dios. Según San Lucas. En aquel tiempo Jesús pasaba por ciudades y aldeas enseñando y se encaminaba hacia Jerusalén. Uno le preguntó: Señor, ¿son pocos los que se salven? Él les dijo: esforzaos en entrar por la puerta estrecha, pues os digo que muchos intentarán entrar y no podrán. Cuando el amo de la casa se levante y cierre la puerta, os quedaréis fuera y llamaréis a la puerta diciendo: Señor, ábrenos. Pero él os dirá: no sé quiénes sois. Entonces comenzaréis a decir: hemos comido y bebido contigo, y tú has enseñado en nuestras plazas. Pero él os dirá: no sé de dónde sois. Alejaos de mí todos los que obráis la iniquidad. Allí será el llanto y el rechinar de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios. Pero vosotros os veáis arrojados fuera, y vendrán de oriente y de occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Mirad, hay últimos que serán primeros, y primeros que serán últimos. Palabra del Señor. Gracias.
este evangelio que han escuchado. En algún tiempo preocupaba a mucha gente. Esas palabras de Jesús les hacían pensar. Pero en esta sociedad moderna, lo que cuenta es lo real, lo palpable, lo que podemos tocar. Pero, claro, el estilo de vida que marca esta sociedad es eso, lo que vemos, lo que no podemos ver ni tocar. Y ya no se plantean muchos las grandes cuestiones de la existencia humana. Y no, es que falta vida interior. Carece esta sociedad de ideales que alienten la vida diaria más allá del bienestar y la seguridad del momento, que es lo que interesa hoy a la gente, seguridad, bienestar. Pero los valores cristianos no cuentan. Y pocos cristianos sienten la preocupación por la salvación que sentían muchos hace unos años. Se preocupan, bueno, ¿me salvaré? ¿Podré salvarme? Y algunos, pues ya todo eso lo han olvidado. Ya no se lo plantean. Y algunos se sienten incluso con derecho a un final feliz. Otros ya no piensan ni en premio ni castigos después de esta vida. Han olvidado todo. Por eso, la pregunta que le hacen a Jesús, alguien muy preocupado, porque los judíos también sentían la preocupación por ese futuro, ¿quién se salvará? Le dicen a Jesús, ¿serán pocos los que se salven? Pues esa preocupación de aquellos judíos también ha sido muchas veces preocupación de nosotros los cristianos. Y Jesús lo responde directamente, va a lo esencial. Jesús dice, ¿cómo hemos de actuar para no quedar excluidos de la salvación que Dios ofrece a todos? Fijémonos en esto, a todos, porque los judíos creían que la salvación era solo para ellos. Y por eso lo que nos ha dicho el Evangelio, vendrán de fuera y tal. Y Jesús dice, esforzaos en entrar por la puerta estrecha. Dios abre a todos la puerta de la vida eterna, a todos, no solo a los judíos. Por eso hay que confiar en Dios. Y pues no hemos de vivir de una manera frívola, despreocupados, ni con esas falsas seguridades que parece que da la sociedad. Y no basta con pertenecer al pueblo de Dios. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, creía que ya estaba salvado, que no necesitaba nada, que tenían derecho a la salvación cuando es un regalo de Dios. Y también entre nosotros puede ocurrir algo así, que uno piense, es que yo soy muy bueno, es que yo voy a misa, es que yo me confieso, es que yo no fallo, es que tal, ya estoy salvado. Pues si la salvación es gratuita, es un regalo de Dios, lo que pasa es que hemos de corresponder. Lo importante es entrar en el reino de Dios y su justicia. ¿Y quiénes quedan fuera del banquete, ese banquete final de la vida eterna? Pues, por lo que dice Jesús, aquellos que practican la injusticia. Y Jesús invita por eso a que seamos responsables en nuestros actos, en nuestra vida, en todo lo que tengamos que hacer para ser fieles a Dios y confiar en Dios, que es la verdadera fe. Y en el banquete final del reino de Dios no se sentarán solo, va a entender Jesús, aquellos patriarcas y profetas del pueblo de Israel. También vendrán, como ha dicho, vendrán de oriente y occidente, vendrán los paganos, los que no pertenecen al pueblo de Dios, de todos los rincones del mundo, y podrán salvarse y podrán estar dentro de ese reino de Dios en el banquete, porque el banquete de Dios es para todos. Pero acaba Jesús con un proverbio que nos ha de hacer pensar. No olvidemos que a veces Jesús decía, las prostitutas y los pecadores os precederán en el reino de Dios. Y la gente se escandalizaba, ¿cómo ellos delante, antes que nosotros? No, no,
Es que es posible. ¿Por qué? Porque aman, porque son fieles, porque son buenas personas y tal vez mucho mejores que nosotros. Y por eso Jesús acaba diciendo, hay últimos que serán primeros, esos que creemos que no, eso ya no van a entrar en el cielo. Y primeros que serán últimos. Y esto nos tiene que hacer pensar. Porque hay algunos que se sienten seguros de ser admitidos y en cambio pueden quedar fuera. Y otros que parecen excluidos de antemano pueden quedar dentro en el banquete de la vida eterna. Pues esto, para que lo pensemos un poco, lo que Jesús nos dice en este Evangelio. Creo en Dios Padre Todopoderoso. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Congrega en la unidad de su amor por la Iglesia para que viva cada vez más su catolicidad abierta a todo el mundo. Roguemos al Señor por todas las naciones del orbe para que procuren la paz fruto de la justicia. Roguemos al Señor por todos los que viven al margen de la Iglesia para que descubran en ella la presencia de Cristo Salvador y no sufren el escándalo por nuestro pecado. Roguemos al Señor. Por nosotros aquí reunidos, que comemos y bebemos sentados a la mesa del Señor, para que esforzándonos en entrar por la puerta estrecha, seamos admitidos en el banquete del Reino Glorioso. Roguemos al Señor. Ábrenos, Señor, la puerta de tu misericordia. Atiende nuestras súplicas por Jesucristo nuestro Señor. Thank you.
Todopoderoso. Señor, que adquiriste para ti un pueblo de adopción con el sacrificio de una vez para siempre, concédenos propicio los dones de la unidad y de la paz en tu Iglesia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en ti vivimos, nos movemos y existimos. Y todavía en nuestro cuerpo no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos ya en prenda la vida futura, pues esperamos gozar de la Pascua eterna porque tenemos las primicias del Espíritu por el que resucitaste a Jesús de entre los muertos. Por eso te alabamos con todos los ángeles, aclamándote llenos de alegría. Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia.
Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Antonio, sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre Jesús, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, guiados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz.
Oremos. Te pedimos, Señor, que realices plenamente en nosotros el auxilio de tu misericordia y haz que seamos tales y actuemos de tal modo que en todo podamos agradarte. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Amén.